antes se añadían las almas, se añadieron 3,000, se añadieron 5,000. Después dice, se multiplicaron. En inglés es más fácil entenderlo porque la palabra que usa para añadir es la de suma y la de, y después de Hechos 4 habla de multiplicación. Dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eso es para nosotros. La mano de Dios estaba sobre nosotros y nos puso en un valle de huesos secos. Y pregunta, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubría por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Y acá le da la interpretación. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos es la casa, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aleluya. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Él es la resurrección. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra los vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén y amén y amén y amén. Sus promesas son sí.
cuando se está hablando del soplo de Dios en la Biblia usa algo que en teología se llama antropomorfismos, que es darle como formas del hombre a la divinidad, a Dios. Y lo hace Dios para que entendamos, porque Dios es espíritu, pero para que entendamos en nuestra mente tan limitada su grandeza. Entonces Él habla de la mano de Dios, del brazo extendido de Dios, del dedo de Dios, de la boca de Dios, de los ojos de Dios, de la espalda. Cuando dijo que le iba a mostrar a Moisés su espalda, le dijo: te voy a mostrar todo mi bien. Y es su espalda, es que cuando Él pasa, deja todo glorioso. Todo glorioso. No es una espalda con sus omoplatos. Está hablando que Él pasa y uno puede decir: vi su espalda, la gloria en todo. Todo su bien. Y cuando habla del soplo, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él sopla, es porque va a ser algo superior. Di conmigo: algo superior. Algo superior. En el Génesis 1 habla de la creación. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios habló: hágase la luz. Separó luego la luz de las tinieblas. Separó las aguas de las aguas. Separó la tierra seca de las aguas. Hizo brotar árboles y todo fruto, todo lo verde que hay en la tierra. Luego los peces y todos los monstruos marinos. Luego los animales de la tierra. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y sopló sobre él. Somos diferentes. Sopló sobre él algo superior. Ustedes van a gobernar sobre toda la creación. Algo superior. Job lo dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es soplada divinamente. Es una palabra que solamente aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Una sola vez. Y es ese versículo: toda la escritura es teopneustos. Teo de Dios, del soplo de Dios. Toda la escritura tiene el soplo de Dios. Aleluya. Y los santos hombres, dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra es impulsados, llevados o soplados. Soplaba el Espíritu sobre ellos y profetizaban. Vine a decirles esta noche: Dios va a soplar de nuevo sobre este ministerio. Algo más grande hay en la mente de Dios. En Hechos, el Espíritu sopló. En Hechos 2 dice: y un viento recio entró
en el aposento alto donde habían 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. Y nace la iglesia, algo superior, algo más grande. Pero no solamente nace la iglesia, sino que están en evangelismo, en milagros. Y en Hechos 4, cuando estaban siendo perseguidos, volvió a soplar. Y los milagros, léanlo con detenimiento en casa, Hechos 4, Hechos 5, los milagros se multiplicaron. Antes se añadían las almas, se añadieron 3,000, se añadieron 5,000. Después dice se multiplicaron. En inglés es más fácil entenderlo, porque la palabra que usa para añadir es la de suma, y la de, y después de Hechos 4 habla de multiplicación. Es que es estar frente al océano, frente al mar, el mar rojo, y ahí no hay camino, no hay la ingeniería que hay hoy aquí para decir van a construir puentes. No, no hay camino, pero la Biblia dice que el Señor sopló y abrió camino para su pueblo. Y lo escribe Moisés en la victoria, hace un cántico que se va a cantar en el cielo, el cántico de Moisés. Él dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, y eso cuando el enemigo está hablando de nosotros: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Pero dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo. Aleluya. Aleluya. Cuando Él sopla, temerán en las naciones del oriente al occidente, dice Isaías 59, porque Él vendrá como un torrente impetuoso, empujado por el soplo del Señor. Cuando Él sopla, vas a entenderlo todo: sus promesas, sus bendiciones. Cuando te critican por las bendiciones o por lo que has aprendido, o critican a tu pastor por lo que está enseñando, es porque no les ha amanecido. La escritura dice: no les ha amanecido. Pero cuando el Espíritu les sople, ellos lo van a entender. Porque el soplo del Omnipotente les hace que entiendan. Aleluya. Oiremos su voz. Dirán ellos: tenemos la Biblia. Nosotros también. Venga un instrumento de viento, por favor, con su instrumento. Uno de los músicos con un instrumento de viento corriendo, el que más rápido llegue aquí. Pon el instrumento en una nota potente que fueras a tocar. Ok, entonces pon los dedos donde va a sonar esa nota. Está el instrumento, está puesto en la nota, y díganme si ustedes oyen algo. Tú tienes el instrumento, está la palabra. Si quieres entenderla, necesita que sople. Amén. Dilo conmigo: sople. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.